Hola, queridos suscriptores. El día de hoy vamos a hablar de la Carta del Desconsuelo, arcano número 35, emblema de los sucesos que conducen a la tradición moral, simbólica virtud que posee el humano para realizar las tareas depuradoras a través de la amargura. Se asocia al número 8 porque 3 y 5 son 8. Es un dígito que simboliza la fuerza superior del hombre, la fortaleza interior, el poder personal, la autosuficiencia, la capacidad de decisión y el mando, la firmeza, tus convicciones de sacrificio, el autoambición, habilidad de alcanzar los logros de materiales y la evolución del crecimiento personal, la transformación interna, transmuta lo negativo en positivo, correspondencia astrológica. Saturno en astrología es porque es considerado el astro del tiempo del karma, el karma de la ley, causas y efectos formados en acciones que hemos realizado en los pasos, solo nosotros creamos nuestro futuro en las acciones que hoy emprendemos, influencia del tiempo, de la reflexión, cuando miramos atrás y valoramos lo que hemos hecho en el momento, de la oportunidad de corregir el pasado y seguir hacia adelante con una mayor madurez, el momento de viejos problemas es superar los temores que provienen del atrás, incluye directamente permítame. Esta letra es bastante chiquita, por eso es que me cuesta leer estas cosas de este tarot que dije. El efecto que explica: estamos en tiempos de karma. El karma es la ley de causa y efecto, que explica lo que estamos formados en las acciones que hemos realizado para nosotros, para el encargo de enfrentarnos consecuencias que hemos hecho del momento, las oportunidades, los problemas y temores en nuestra evolución. El resultado del propio esfuerzo, de la actitud que hacemos, responden a nuestros mismos. Por un lado negativo, expresa la pesadez, la lentitud, el retraso, los impedimentos, la pobreza, la privación, los fracasos, la desgracia, la mala suerte, la depresión, la soledad. Asimismo, la suma del procedimiento moral. Representa el pleno conocimiento propio de la influencia del dolor, de la amargura, de los sufrimientos, de las pérdidas, de las crisis, de las dependencias, del amor, las tribulaciones, las inevitables que se atraviesan. Simbología. En el espacio superior, el margen superior izquierdo está decimosexta letra hebrea P. La boca, el que habla como la explicación del contacto, la comunicación de individuos, la palabra de la constancia, de los sentimientos de corazón, de la expresión, abertura de las puertas, de la prisión interior, la fructificación de visión interna, el testimonio de Dios que habita en el interior de cada persona, en la curación divina, de la manera natural del dolor. El espacio superior central, vemos el ideograma del
relajado ante el dolor del mundo inmaterial, la imaginación y la creatividad. El espacio central es el espacio abarcado por la figura de la llorona, categoría del aspecto doloroso de la existencia física, de los diferentes ciclos, etapas de la vida que hay a afrontar en las congojas y adversidades en el espacio inferior. Este espacio comprende el cartucho egipcio que encierra el margen del ojo. El cartucho es la figura densa de la protección eterna, de la entidad del infinito retorno, de su representación del universo, de las cosas del sol, circulaba de el antiguo Egipto, utilizaba el amuleto protector del faraón. El ojo de Horus, también nominado el Ujjat, el dios de Horus, el egipcio llamado él los dos ojos porque decía que tenía el poder de gobernar de ellos, fue el símbolo de la luz del ascenso, poderoso cielo, la divinidad del bien que protegía a la humanidad, aportando luz, claridad, velaba por la aplicación de leyes cósmicas del simbolismo, de la victoria sobre el mal. Con las características protectoras, la purificación sanadora, encarnación del orden, estado perfecto, simbolismo de la conciencia inmortal, de todo lo que se sabe, todo lo que ve, podría votar muy alto sobre lo que existe y fijar su atención en cualquier detalle, por lo que permite al hombre conocer su propiedad, lealtad y conocerse a sí mismo. El ojo de Horus, también decimos, ah, no, esto ya lo había leído. Bueno, la adivinación predice malas situaciones que son consecuencia de todo lo acaecido anteriormente, grandes tristezas que están ocasionadas por personas o acontecimientos inesperados, denominan los disgustos, los problemas que encuentran, los obstáculos que entorpecen nuestros logros, pérdida de tipo del enfermo que ama los procesos de crisis, melancolía, aflicción, amargura, penas, inquietud, ansiedad, angustia, depresión, somatización. De manera invertida predice lo mismo, es que en la posición normal, solo que la única diferencia es que la persona encara la fuerza de la regeneración, de los pesares, las contradicciones, tratando de aprender de ellas, canalizando hacia objetos positivos. Fuente del libro del tarot de egipcio de Viviana Robeira. Estudios basados en diferentes libros. Bueno, esto es todo de este arcano, el desconsuelo. Por favor, suscríbanse, regálenme un like, compartan y que tengan un buen día y muchas gracias donde quiera que estén.